encontramos en el Paseo Malecón Manamo, enfrente de la Iglesia San José, donde en estos momentos la Alcaldía Bolivariana del municipio de Tucupita inicia las actividades en el marco de la celebración del 8 de septiembre, el Día de Nuestra Señora de Oriente, nuestra querida Virgen del Valle. El día de hoy se inicia la novena de la Virgen del Valle y procedemos con la bajada de la Virgen una vez que finalice la misa. A mi lado se encuentra Carlos Ramón, quien es el coordinador de la Jefatura de Protocolo de la Alcaldía Bolivariana del municipio de Tucupita y está encargado de todas estas actividades religiosas que va a realizar la Alcaldía Bolivariana del municipio de Tucupita. Iniciamos hoy con fe, con alegría, con amor y con mucho corazón en devoción a la Virgen del Valle, con la misa solemne de bajada de imagen y inicio de la novena. En el marco de la semana aniversaria tenemos rosario luminoso en cada una de las calles asignada por el vicario parroquial para festejar a la Virgen con su novena día por día. De todas formas, el próximo sábado en la imagen de la Virgen, allá en la entrada de Tucupita, se va a realizar la actividad central desde las 5 de la mañana. Tenemos la caravana de la Virgen partiendo desde allá, desde Volcán, y a su vez tenemos la misa y todas las acciones de gracias para nuestra patrona de Oriente, nuestra querida Virgen del Valle. La alcaldesa Loa Tamaroni invita a toda la colectividad del Tana a disfrutar de estas fiestas religiosas. Para Caína Televisión, a Ramírez Ferreira en las cámaras de Quevedo.